vemos y nuevamente tratamos un tema para cantar. Cristian Méndez, compañero, iniciemos un sendero juntos para caminar. He escuchado un tema suyo, un verso que con orgullo expone usted su opinión. Hoy que estamos frente a frente, quiero que diga y me cuente cómo ve la educación. La educación es un tema que afronta más de un problema desde su misma raíz. Pero pienso como base que ella apuesta en cada clase al progreso del país. Hay un pedido frecuente que lo hace cada docente y ese es un punto a tocar. La escuela pierde su esencia si se gana la violencia en el recinto escolar. Hoy el mundo es más violento. Tenemos que estar atentos y a los niños proteger, inculcándole valores con ideales superiores, la educación va a crecer. Golpizas en los recreos, enfrentamientos muy feos con violencia sin razón, dejando además de heridas, apeligrando la vida de la propia educación. Más de una vez ha pasado que un joven discriminado sufre esa aberración. De golpes en el colegio, impunes al privilegio de una severa sanción. Y hasta los mismos docentes sufren ataques cruelmente sin poderlos remediar. De padres que con violencia actúan con una demencia que transportan a su hogar. Que nuestra educación tenga valores y no violencia, dejando una nueva herencia que la juventud mantenga. Cuando un nuevo tiempo venga, pleno con ideales puros, con jóvenes más seguros, sin que nada los violente, se formará en el presente cada hombre del futuro. Se repitan más los violentos episodios, que ante la crueldad del odio siempre florezca la paz, que sea el sistema capaz de subir ese escalón. Entonces, si la razón le gana al mundo violento, habrá llegado el momento pleno de la educación. Es su anhelo y es mi anhelo, es su intención y la mía. Que pueda llegar el día que termine este flagelo. Que nada le corte el vuelo a quien enseñar pretende. Es lindo cuando se enciende la luz de cada opinión. Hoy sobre la educación cantaron Membrián y Men.